Buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto y último charla coloquio que hemos organizado dentro de las actividades del 34º Congreso Nacional de Cirugía. Todos sabemos la importancia que tiene el papel del medio ambiente en nuestra sociedad actual. Pues bien, se estima que la atención sanitaria que prestamos a nivel de España implica un 4,5% de las emisiones contaminantes de nuestro país. Y a nivel global, si la atención sanitaria fuera un país, seríamos el quinto país más contaminante del mundo. Para ver desde el punto de vista de los cirujanos cómo podemos tratar de disminuir la huella de carbono de la cirugía, contamos con tres invitados excepcionales: Julio Mayol, Antonio Siche Serra y Jesús Garijo. Yo soy Pepe Muñoz, cirujano del Hospital de la Princesa, y junto a Sergi Sánchez vamos a moderar esta apasionante charla coloquio. Buenas tardes, Sergi, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla coloquio. Espero que sea un éxito. Y nada, yo quisiera recordaros a todos un poco el funcionamiento del webinar. Primero harán las presentaciones nuestros tres panelistas y a continuación pues daremos paso a la ronda de preguntas. Podéis utilizar el apartado de preguntas y respuestas para dirigiros a los panelistas y después moderaremos las preguntas. Y de la misma manera podéis utilizar el botón de levantar la mano si alguien quiere compartir en directo y a viva voz su inquietud, su pregunta o su comentario al respecto, siempre después de la presentación de los panelistas y para que todo fluya en su correcto orden. Y nada, para empezar, presentar al primer ponente, que es el profesor Julio Mayol. Sin duda es para mí un placer, puesto que es alguien que no necesita presentación en la actualidad, pero bueno, todos lo conocéis, es director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de cirugía de la Universidad Complutense y director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria del Clínico San Carlos. Es actual presidente de la Sociedad Española de Investigación Quirúrgica y secretario de la Sociedad del British Journal, así como editor de Surgery. Actualmente, con más de 55.000 seguidores en Twitter, Julio es probablemente el cirujano más influyente en redes sociales de nuestro país. Y para mí, Julio es un líder nato, un referente para los cirujanos jóvenes de este país, un buen amigo, un mentor, que tiene la capacidad de ser motor de las transformaciones y de los nuevos avances en sanidad en nuestro país. Por lo tanto, es alguien con suma importancia para estar en la charla coloquio de esta tarde y adelante con su presentación. Bueno, pues primero de todo, daros las gracias. Es verdaderamente un honor y un privilegio estar aquí con vosotros y compartir con Jesús y con Antonio estas reflexiones que van a ser, yo creo que importantes, muy importantes en el desarrollo presente y futuro de la cirugía en cualquiera de sus supraespecialidades, subespecialidades o como las queramos llamar. No voy a entrar en demasiado detalle, pero me gustaría primero reflexionar sobre cuáles son los grandes problemas que afronta la cirugía moderna, no solo en nuestro país, sino a nivel global. El primero es la variabilidad injustificada de calidad y resultados. Es muy difícil saber dónde obtenemos los mejores resultados para el tratamiento de la patología quirúrgica. Asumimos que todos lo hacemos bien, muy bien o fenomenal, pero no está claro quiénes son los que obtienen los mejores resultados. Evidentemente, tenemos a Kant justificando que lo que nosotros hacemos es tan sumamente relevante que da lo mismo cuál es el resultado, pero eso hoy en día no debería ser aceptable. Deberíamos mirar mucho más a los resultados que obtenemos, porque lo que hacemos además causa daño a los pacientes y lo causa directamente y también indirectamente. Con las emisiones de CO2 también tenemos un impacto en la comunidad y, por tanto, en el estado de salud de nuestros pacientes. El tercer gran problema es el desperdicio de recursos en hacer cosas que no añaden ningún valor. Es extremadamente importante que todos los pasos que demos sean con un objetivo y que contribuyan significativamente a mejorar esos resultados que mencioné anteriormente. Sin embargo, muchas de las cosas que hacemos, una gran cantidad de las cosas que hacemos todavía en medio de la revolución industrial, no tienen ningún impacto en resultados. Simplemente siempre se han hecho así. Esto genera problemas y uno de los problemas más importantes es la inequidad. Sobrediagnosticamos y sobretratamos a personas que no lo necesitan. E infradiagnosticamos e infratratamos a los que más se beneficiarían. Además,
tenemos un problema con la prevención a todos los niveles, incluso con la prevención de las complicaciones quirúrgicas. Y como parte de nuestra práctica, despersonalizamos a los profesionales y a los pacientes. Negamos su capacidad de agencia, su autonomía y su experiencia para hacer mejorar el sistema. Todo esto, todos estos grandes problemas contribuyen significativamente a la crisis en la sostenibilidad medioambiental, a la cantidad de CO2, a la cantidad de energía que desperdiciamos en hacer todas estas cosas que mencioné anteriormente, que no mejoran los resultados en los pacientes. Por eso mi propuesta, insistentemente, persistentemente, es avanzar hacia una cirugía basada en valor. Y el valor no es igual para todos los que estamos dentro del sistema. A mí, como gestor, me preocupa, por un lado, la asignación de recursos, en qué me gasto más. En la cirugía de colon, en los procesos, en el cáncer de colon o en los procesos de cáncer de páncreas. ¿Cómo tomo esas decisiones? Para los profesionales, para los cirujanos y para los equipos quirúrgicos es importante el valor técnico, que nuestros resultados se aproximen lo máximo posible a lo que se publica en las mejores series en la literatura. Intentar disminuir las complicaciones y obtener la mejor supervivencia en caso de tumores malignos o los mejores resultados funcionales en patología funcional, en la obesidad. Pero claro, a los pacientes les importan cosas diferentes a nosotros y a la sociedad también. Y lo que es valioso para nosotros o para los gestores puede no serlo para los pacientes y desde luego no para la sociedad. Y en este, a este respecto quería hacer mención a que se ha mencionado que el sector sanitario produce aproximadamente el 4% de las emisiones globales de CO2 del planeta. Y siendo más específico, porque los británicos, como son más calvinistas, no tienen tantos problemas a la hora de medir, nosotros no nos gusta mirar mucho a los resultados, el NHS de Inglaterra produce 590.000 toneladas de desperdicio al año. 590.000 toneladas. Y la mayor parte de ese desperdicio se genera en la cirugía, no solo en la cirugía general, en todas las especialidades quirúrgicas, por los equipos que formamos parte de la provisión de servicio sanitario quirúrgico, porque los quirófanos en el NHS Inglaterra consumen entre 3 y 6 veces más energía que las zonas equivalentes de los hospitales. Es decir, no somos inocentes. Lo que hacemos tenemos que hacerlo muy bien y tenemos que mejorarlo porque contribuimos significativamente a la producción de CO2. De hecho, la huella de carbono de un quirófano del NHS Inglaterra anualmente es equivalente al que producirían 2.000 hogares ingleses. Repito, la huella de carbono de un quirófano del NHS anualmente es equivalente a 2.000 hogares. Fijaos, en este artículo publicado por Rizan y colaboradores en el boletín del Royal College of Surgeons of England, que demostraba que una simple operación equivale a 2.273 millas en un coche con motor de combustión habitual. Porque así, globalmente, esta operación, esta única operación, produce entre 6 y 814, dependiendo de su complejidad y del instrumental y de la energía y la cadena de suministros que estén involucrados, de CO2 por, repito, la intervención. Y esta no es una preocupación muy reciente. La cirugía robótica ha atraído la atención porque probablemente sean los procedimientos que se acompañan de más huella de carbono. Este artículo de 2015 del International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery demostraba la huella de carbono de la cirugía con abordaje robótico era muy superior a la de la cirugía laparoscópica y más, mucho más superior la cirugía por la laparotomía. De los tres tipos de abordaje, la cirugía por la laparotomía era la que menos CO2 producía, siendo la más generadora de huella de carbono la cirugía robótica. Por tanto, cuando incorporamos proyectos de cirugía robótica, tenemos que tener en cuenta, sin duda, cuál es el impacto y cómo optimizar los procesos para disminuir ese impacto sobre la sostenibilidad medioambiental.
¿Qué parte de los procesos genera en el Reino Unido mayor huella de carbono en los quirófanos? Pues la cadena de suministros, en el sentido completo, no simplemente lo que hacemos dentro de nuestras instituciones, y el consumo de electricidad. Esto estaba publicado por nuevo por Rizan y colaboradores en el Annals of Surgery en el año 2020. Y quería atraer vuestra atención a cómo la cirugía ha sido analizada en el Lancet Global Healthcare sobre el impacto de la cirugía en el cambio climático global y cómo tres diferentes quirófanos en tres sistemas diferentes contribuyen de manera también distinta a la huella de carbono. Fijaos en estos tres ejemplos que corresponden en el de la izquierda del todo al Hospital General de Vancouver, el del medio es el Centro Médico de la Universidad de Minnesota y el de la derecha es el Hospital John Radcliffe. Evidentemente, el espíritu calvinista hace que midan con mayor interés, evidentemente no con exactitud, pero con mayor interés, cuál es la contribución de los diferentes factores que influyen en nuestros quirófanos. Y veis que mientras en el Hospital General de Vancouver el 63% de la huella de carbono se debía a los gases anestésicos, en el John Radcliffe el 84% se debía a la energía consumida para llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos. Con el hospital de la del centro de la Universidad de Minnesota, el centro médico de la Universidad de Minnesota, que aproximadamente el 50% se debía a los gases, el 36% a la energía y el 3% a la cadena de suministros y al desperdicio generado esto. Fijaos cómo podemos empezar a medir los diferentes tipos de desperdicio y cómo estos desperdicios implican generación de huella de carbono, no solo por acción directa durante el manejo de nuestros bloques quirúrgicos, sino por el transporte y los desechos que obligan a llevar a distancia estos desperdicios. Por ejemplo, para poner simplemente un ejemplo, en el Hospital General de Vancouver, los desperdicios que denominan citotóxicos tenían que recorrer hasta la incineradora 591 kilómetros y posteriormente hasta una zona de desperdicio otros 58 kilómetros. Medir esto es muy importante. Cuando sacamos nuestros concursos para comprar o adquirir determinado material, nunca nos preocupamos de cómo vamos a manejar el desperdicio, de que aumentar simplemente un miligramo el peso de una jeringuilla va a transformarse en toneladas de material a transportar a mucha distancia y al mayor consumo de energía y, por tanto, a la mayor huella, al mayor impresión en la huella de carbono a nivel de sostenibilidad medioambiental en nuestros centros sanitarios y en nuestros bloques quirúrgicos. Por tanto, para finalizar, tenemos que ser capaces de empezar a medir cuál es la huella de carbono en nuestros procesos completos, no solo en los que se producen dentro de nuestras instituciones, entre las cuatro paredes de nuestro bloque quirúrgico o en las cuatro paredes de nuestro hospital, y ver los ciclos asistenciales completos. Porque en el impacto que tiene la cirugía, no solo está implicado el bloque quirúrgico, también lo que hacemos venir y desplazarse a nuestros pacientes y a nuestros familiares, hacerles venir a nuestras consultas y generar huella de carbono en los medios de transporte simplemente para decirles que todo marcha bien y que les vemos dentro de un año, en las unidades de cuidados intensivos, en la hospitalización y en la farmacia, y sobre todo en la adquisición, transporte y desecho de los equipos y los materiales. Y con esto acabo, daros las gracias de nuevo por darme la oportunidad de reflexionar sobre esto. Es simplemente un área que tenemos que estar abriendo y seguro que tanto Jesús como Antonio nos pueden ofrecer pistas mucho más detalladas de cómo ver el problema e identificar las soluciones. Gracias. Muchas gracias, Julio. La verdad es que ha sido una excelente presentación que nos ha puesto, yo creo que el problema sin paños calientes sobre la mesa y yo creo que nos da a todos ya que pensar de aquí en adelante. Bueno, el siguiente ponente no necesita presentación como cirujano.
Antonio Sitges Serra ha sido probablemente uno de los cirujanos endocrinos más influyentes en las últimas décadas, catedrático de cirugía, jefe de departamento de cirugía, presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Endocrina, pero de forma simultánea ha desarrollado una intensa labor que podríamos llamar de humanista. Ha recibido el premio Martí y Pol de Poesía en el año 1997, colaborador del diario El Periódico de Cataluña durante unos 10 años, también escritor de dos libros, El perímetro del Congreso y sobre todo el último más conocido, Si puede, no vaya al médico. Pero es que también Antonio, en el año 2002, cuando ni siquiera había nacido Greta Thunberg, ya publicó un editorial en el British Journal of Surgery con una sola palabra en el título. La palabra de Ecosurgery, y se la hemos robado para el título de esta charla coloquio. La primera frase de ese retrítulo era que el planeta no estaba pasando por su mejor momento en su estado de salud. De eso han pasado 20 años. Y yo creo que Antonio nos puede dar una perspectiva fabulosa de cómo ha evolucionado la asistencia sanitaria en estos 20 años. Muchas gracias, Antonio, por tu participación. Gracias. Gracias a vosotros por descontado y encantado de que pongamos este tema sobre la mesa, porque a todos nos preocupa y nos debería probablemente preocupar más de lo que nos ha preocupado hasta ahora. Dejadme poner un poco en contexto cultural nuestra preocupación, porque las... Un momentito, a ver si... La base fundamental del pensamiento ecológico son estos cinco temas que yo pienso que todos debemos asumir, ¿no? Es decir, que la Tierra es el único sitio que tenemos. A mí me, la verdad, me chocó mucho que uno de los últimos consejos que nos dio Steve Hawking fue que, bueno, que la Tierra estaba condenada y que teníamos que irnos preparando para colonizar Marte, ¿no? Es una especie de visión derrotista que tienen algunos científicos tecnotópicos que dan por sentado que el planeta se va a, en fin, se va a pedregar. Yo creo que estos cinco temas los hemos de asumir y que son un poco el contexto filosófico de pensamiento que justifica el que hoy estemos aquí. Estos son, para mí, los problemas más importantes del hiperdesarrollo, es decir, dónde hemos ido a parar en esta cultura occidental hiperdesarrollada y agresiva en el entorno. Aquí podemos hacer, por decirlo así, muchas cosas los cirujanos en los siguientes temas. Yo diría aquí, básicamente añadiendo evidentemente lo que ha comentado antes Julio, que está muy en su punto sobre la producción de CO2. Pero vaya, ¿dónde podemos colaborar los cirujanos en este problema que cada vez nos agobia más? Pues bueno, hay esos tres puntos esenciales. Estamos en un entorno de escasez y encarecimiento, sobre todo de la energía, de la agua y de los alimentos. Emergencia de nuevos agentes infecciosos y acumulación de residuos. En los otros temas, pues como cualquier ciudadano podemos ayudar, pero en esos tres yo he dicho que la profesión puede asumir. Como decía José Luis, en el año 2002 enviamos un leading editorial al BJS, entonces era chairman del BJS John Fardon, un buen amigo que murió desgraciadamente de forma muy prematura de un infarto a los 54 años, pero poco antes, unos meses antes de morir, John Fardon aceptó el editorial después de algunos comentarios. Y tuvo una recepción fría, yo diría, este artículo, pero alguna carta me llegó, entre ellas una a la que aprecio mucho, que es de Murray Brennan, que por entonces era chairman de Cornell, y que decía exactamente que este concepto ha sido subrepresentado, poco apreciado, y en cambio los cirujanos tienen oportunidades muy importantes para participar. Y esperaba que continuase escribiendo sobre este tema. ¿Cuáles eran los temas esenciales que yo decía? En primer lugar, yo quería llamar la atención a que los cirujanos tenemos un papel en esto, ¿no? La responsabilidad, primero como ciudadanos, segundo como élite intelectual, por decirlo así, como élite social, también como consumidores y productores de CO2 y consumidores de recursos. Y finalmente como responsables de la salud de nuestros enfermos y de la salud pública. En la medida en que estéis de acuerdo con estos
cuatro puntos es cuando nosotros nos implicamos, por decirlo así, en intentar convertir a nuestra profesión lo más ecológica posible. Algunas propuestas que se pueden hacer o que pude hacer en aquel momento era la disminución del agua corriente en el lavado, evitar la cirugía que no tenga coste-beneficio, un poco lo que decía Julio sobre el valor, reutilizar y reciclar, mejorar las políticas antibióticas que tienen un impacto ecológico importante, evitar las cirugías en dos tiempos y racionalizar las reuniones y congresos. Julio no lo ha comentado, pero seguro que conoce también la posición de Ioannidis sobre los congresos y sabe que un congreso de 1.000 participantes o más que tendremos supone una astronómica huella de carbono que está calculada aproximadamente en una tonelada por participante. Fijaros el lavado quirúrgico. Ahora estamos en un momento de la máxima sequía que hemos tenido muchos años. Yo me entretuve a hacer algunos cálculos simples sobre el consumo de agua en un lavado quirúrgico convencional. Si asumimos aproximadamente, por lo menos el grifo de mi hospital tenía este caudal, 2 minutos y pico de lavado, 4 o 6 personas a lo largo de 3 intervenciones, 12-18 decipillos durante una mañana. Esto supone un consumo de 150 a 200 litros de agua por quirófano y día. Si tenéis 30 quirófanos, creo, por ejemplo, en el Hospital Gregorio Marañón, que ahora han inaugurado un bloque quirúrgico nuevo, pues son, fíjate tú, probablemente cerca de 7.000 litros en una mañana. Por tanto, ahí hay algo que hacer. Yo intenté adentrarme en este tema en el hospital y no pude pasar del segundo paso, reducir el tiempo, implementar dispositivos de ahorro, sobre todo con la celda fotoeléctrica. En parte conseguí eliminar el lavado con cepillos. Yo desde el año 98, 99, 95 no uso cepillo en el lavado quirúrgico. Implementar soluciones alcohólicas. Y luego otra cosa con la cual he luchado a brazo partido, pero nadie me ha hecho caso, es que entre quirófano y quirófano, en cirugía limpia, no hace falta limpiar el quirófano, o en todo caso hace falta una limpieza mínima y no una hora de dispendio. También otro tema que creo que también lo ha comentado algo Julio, es valora bien las indicaciones. ¿Operamos demasiado y operamos de forma eficiente? Pues yo me temo que no, también lo comentaba Julio. Debemos evitar las intervenciones innecesarias, valorar el riesgo-beneficio, sobre todo cuando operamos pacientes con pocos síntomas. Más no significa mejor, y preferir las cirugías por un tiempo es fundamental. Y sobre todo cuestionar, esto es un tema ya de honestidad profesional, ¿no? Yo conozco muchos cirujanos que con tal de operar más enfermos y tener más datos son capaces de operar incluso a su propia familia. Hay que ser realmente reflexivo sobre esto. ¿Por qué vas a operar? ¿Realmente gana el enfermo o ganas tú? Nos gusta la cirugía a los cirujanos, claro, es nuestra profesión, pero también nos gusta la cirugía heroica, hacer grandes resecciones, hacer operaciones grandes. Michael Trede fue un gran cirujano de la Universidad de Mannheim, hizo un atlas de cirugía, él le gustaba mucho la cirugía pancreática, y comentaba, por ejemplo, estos dos casos, ¿no?, de pacientes con resecciones pancreáticas, uno que falleció en el postoperatorio, el otro a los 9 meses después de un auténtico calvario de calidad de vida. Hay mucha cirugía heroica de enorme prolongación, de enorme coste, que tiene una eficiencia bajísima. Este es el resultado de todo el esfuerzo terapéutico para el cáncer de páncreas en UK, con una supervivencia a lo largo de los 40 últimos años que no ha variado en absoluto. En absoluto. Y si queréis los más recientes, esto es 2013-2017, la supervivencia del cáncer de páncreas es del 5% a los 5 años y menos aún a los 10. En cambio, es una de las cirugías, y podríamos hablar de otras, también, que realmente son absolutamente ineficientes. En el Hospital del Mar hicimos un estudio con esta idea de operar con más valor y con más eficiencia, y se me ocurrió que podíamos mirar aquellas intervenciones que duraban más de 6 horas. 6 horas de cirugía, que son 8 de quirófano o 9, con la idea de que ocupaban todo un turno.
Todo un turno de quirófano con los instrumentistas, con anestesistas, con cirujanos. Y hicimos intervenciones de todas las especialidades que duraron más de 6 horas. La mortalidad postoperatoria fue del 7% al año del 20 y a los 5 años del 45%. En la cirugía general, que veis la flecha aquí, a los 5 años casi el 60% de los pacientes habían fallecido. Teníamos aquí bastante volumen, aquí casi 300 enfermos eran de cirugía general, 280. Las otras tenían menos enfermos, pero veis que hay otras cirugías aún menos eficientes que la nuestra, ¿no? Por cierto, que la comunicación no fue aceptada en el Congreso de la AEC. De los pacientes que sobrevivieron a esta cirugía heroica, por decirlo así, el 90% pasaron a ser dependientes del sistema sanitario. ¿Qué definimos como dependencia? O bien adquirieron una discapacidad, o bien visitaron al médico 6 veces al año, sin contar radiografías ni análisis. Por tanto, la dependencia que genera la cirugía es heroica, es enorme. Uno de mis gurús filosóficos, Ivan Illich, decía, es que la medicina es una producción de enfermedad, ¿no? Y tiene, evidentemente, hay una cara B de la medicina y de la cirugía, que es generar patología. Así es como yo veo un poco la evolución de la cirugía, el beneficio que obtienen los enfermos, suponiendo que ahora obtengan uno de los máximos beneficios que puedan obtener, pero a cambio de aumentar la duración de las intervenciones, los residuos y el coste. Y sobre todo, como decía también Julio, cuando tocamos temas ya más tecnomitológicos, como es la robótica, el SILS o NOTES, que ya veremos el desarrollo que tendrán, pero son muy caros, consumen muchos recursos, producen muchos residuos y son intervenciones muy duraderas. Algo que luego en el comentario con Julio y con Garijo podríamos comentar, las cirugías endoscópicas, al menos lo que yo he visto y he presenciado, han alargado mucho los tiempos quirúrgicos, con lo cual también el problema de listas de espera para patologías menores que tienen mucho valor se ha resentido. Aquí tenéis, por ejemplo, el instrumental utilizado para hacer una resección de segmentos 2-3 del hígado, que cualquier cirujano bien formado, por lo menos de mi promoción, podía hacerlo en cirugía abierta en menos de 1 hora y con un consumo mínimo, ¿no? Aquí probablemente estamos consumiendo o produciendo, yo asumo, una cantidad de residuos similar a la que se produce en los hospitales norteamericanos, que han sido calculados en unos 4 millones de toneladas en los hospitales, básicamente, ¿no? Más o menos aquí hay un número, ahora no lo recuerdo, pero hay un cálculo aquí en España, no sé si son también 240.000 o 250.000 toneladas. En fin, en cualquier caso, se calcula que un paciente hospitalizado genera unos 4 kilos de residuos al día. Esto es importante porque luego esto hay que incinerarlo, esto acaba produciendo también CO2 y así. Y luego hay otro aspecto de la tecnología que me interesa, porque al final esto es un gran empujón de la industria tecnológica, ¿no? Cuando se desarrollaron los instrumentos endoscópicos por parte de Tyco, su CEO fue condenado a prisión por apropiarse 150 millones de dólares de su compañía. Luego, como sabéis, Tyco se lo quedó a cabo con fusiones sucesivas hasta llegar a Medtronic, pero aquí tenéis un poco los gastos que hizo este señor, que auténticamente se forró con el progreso de la cirugía endoscópica en nuestro entorno. Los conflictos de interés también están detrás del abuso de la tecnología. Aquí tenéis un último análisis donde se hace un metaanálisis sobre los trabajos que soportan o no dan soporte a la cirugía robótica, y curiosamente, en función del dinero que reciben los cirujanos, se muestran más favorables
o menos favorables de la cirugía robótica. Los que recibieron menos de 10.000 dólares más bien eran contrarios a la cirugía robótica, pero los que recibieron más de 10.000 dólares eran muy favorables a la cirugía robótica, que para mí es uno de los grandes retos que tiene ahora, yo diría, la dirección hospitalaria, los jefes de departamento de cirugía, porque supone un dispendio abusivo, una generación de residuos monstruosa y un alargamiento de los procedimientos difícilmente justificado. De hecho, yo en mi libro hablo del síndrome de Concord para definir aquella cara B de la tecnología que implica iatrogenia y gastos ineficientes, ¿no? Aquí tenéis cuatro ejemplos del síndrome Concord. El primero, lógicamente, el Concord, que como sabéis fue un programa que murió a raíz de la muerte de 120 pasajeros y otros tantos, tres o cuatro tripulantes, en el 2000, pero luego vino el Costa Concordia, luego hace poco se cayó un puente en Miami que se había construido con la última tecnología y mató a 16 personas, y este es un Tesla que arde en la autopista de Suiza. Es decir, que a veces somos demasiado ingenuos o incautos con el progreso tecnológico, y por eso en mi aproximación verde a la cirugía hablo más de equilibrio que de progreso, de comodidad y no de lujo, de hacer énfasis en el coste-beneficio y no ser tan tecnodependientes, ni más juicio clínico y menos curvas de aprendizaje. Por todas las cosas que pasan con las innovaciones tecnológicas que llegan a tal velocidad que realmente no dan tiempo a una buena curva de aprendizaje y con ello a la iatrogenia. Y ya para acabar, a raíz de este editorial del BJS me concedió la Asociación Inglesa de Cirujanos una beca de Travel Fellowship para en 2011 para seguir un poco trabajando en este tema. Y entonces yo dije, bueno, podemos hacer una encuesta a los 180, 200 departamentos que forman la ESA. La ESA se supone que es la crema de los departamentos quirúrgicos académicos europeos, ¿eh? La European Surgical Association, que quiere ser un poco el paralelo de la Sociedad de Cirujanos Universitarios en Estados Unidos. Se supone que son los cirujanos punteros del país y con más capacidad de influencia. Entonces, lo que yo hice es enviar a los miembros, a los departamentos quirúrgicos de la ESA, una encuesta con estas preguntas para ver hasta qué punto a los cirujanos, por lo menos en 2011, es decir, hace exactamente 11 años, tenían motivación o interés en conocer los problemas de la cirugía y de la sostenibilidad de la cirugía. Esta es la encuesta. Me contestaron solo el 10% de los casi 200 departamentos, de los cuales, podéis ver aquí, 9 tenían medidas ecológicas, entre comillas, para manejar residuos o ahorro de electricidad o de agua, y el resto no tenían ninguno. Curiosamente, en el Reino Unido, tal como decía Julio, en estos momentos, a partir de ese momento, se creó una unidad en Cambridge sobre sostenibilidad del sistema sanitario, con 6 personas dedicadas tiempo completo a elaborar políticas de ahorro. Y desde entonces, realmente el progreso que ha hecho Inglaterra en este campo ha sido formidable. Pero como veis, la preocupación por el tema ecológico en la cirugía académica europea, por lo menos hace 10 años, era puramente testimonial. Cito a Meister Eckhart, que a mí me parece que dice que el problema es nuevo, pero el problema no es nuevo. De hecho, hace 8 siglos, Meister Eckhart ya nos dijo que no solo el pan, sino todo lo que era necesario para la vida se nos ha dado en propiedad. No se nos ha dado en propiedad, sino en préstamo, ¿no? La idea de que la tierra se nos ha dado en préstamo me parece que es muy importante para imbuir, sobre todo a las generaciones que vienen detrás nuestro, de que las generaciones tienen que ser generosas con las siguientes y de que no podemos, la nuestra y la que viene, acabar con todo el pan de la tierra. Y no es solo hace 8 siglos, hace 4 días, El Roto publicaba este gran chiste en El País, y con este os dejo porque en cirugía sobran los expertos y faltan los sabios. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que una visión pues muy, muy completa de cómo ha ido evolucionando todo el problema.
Nuestro siguiente invitado es Jesús Garijo, es especialista en cirugía general y también en medicina intensiva, actual subdirector quirúrgico del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, y también participa de forma activa en nuestra asociación como vocal de la Junta del Grupo de Colaboración Humanitaria. Jesús, además de cirujano, ha trabajado durante largos periodos de su etapa profesional como gestor, como director médico, subdirector quirúrgico, en diferentes instituciones con diferentes entornos. Y seguro que ha ido recogiendo algunos detalles que le han dejado las dos primeras charlas de cara a ese gestor y nos va a poder aportar una visión quizá un poco más diferente a la que tenemos nosotros en el día a día. Muchas gracias, Jesús. ¿Puedes activar el audio, Jesús? Que no. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y un lujo poder estar con los anteriores ponentes. Lo que digo es que me sigue saliendo en la pantalla una imagen compartida. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo tal? Bueno, la verdad es que los dos anteriores ponentes han encuadrado perfectamente un poco la situación, un poco general y los condicionantes sobre los cuales nos movemos y sobre los cuales se mueve un poco este coloquio. Y bueno, voy a intentar desde un punto de vista no solamente de gestión, porque también fui jefe de servicio durante 7 años de un servicio de cirugía, como tal, quiero decir, cómo el profesional, cómo el cirujano que se enfrenta al tema de la sostenibilidad en el cuidado medioambiental realmente, cómo se puede concienciar y una serie de pequeños ejemplos para que veamos la realidad de nuestro día a día concreto. Bueno, lo primero yo creo que hay que definir un poco porque de sostenibilidad se habla tanto de sostenibilidad que la sostenibilidad es que afecta a muchísimas cosas. O sea, la primera definición de sostenibilidad la dio Gro Harlem Brundtland en 1986 en un informe que se pidió a la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la ONU. Tan pronto como 1986 o tan tarde como 1986 ya se veía que aquí estaba pasando algo y ese informe se llamó Nuestro Futuro Común. Algo pasaba como tal. Y esta definición es la que ha sustentado un poco realmente todas las demás definiciones que han venido, ¿no? Al final la sostenibilidad ambiental es esto, el desarrollo sustentable que satisface las necesidades presentes, actuales, sin comprometer, sin ninguna duda, el futuro de la humanidad, el futuro de las siguientes generaciones. Pero hay algunas definiciones, he cogido una que concreta un poco más en lo que nos afecta a nosotros, porque al final la sostenibilidad ambiental también es un principio de gobierno, ¿no? En la utilización de nuestros recursos naturales. Es un principio de cómo tenemos que afrontar una serie de problemas sin comprometer las posibilidades de los que vienen detrás de nosotros. O sea, nosotros en sí mismos no somos más que una parte de una cadena continua de generaciones y generaciones y generaciones a las que tenemos que dejar algo y también en el mundo quirúrgico como tal. Todos los sectores y desde luego el sector médico deben de considerar el impacto. Esto hay que empezar a meterlo casi de alguna manera en el currículum de formación, no sé si de los cirujanos, pero desde luego de la medicina básica como tal. Siguiendo con esto, en el año 2015, la ONU volvió a reunirse para dar una serie de reuniones que periódicamente tiene para fijar los objetivos temporales hacia los cuales debería dirigirse el mundo, no el mundo occidental, sino el mundo. Y ahí definió 17 targets, 17 objetivos, dos de los cuales a nosotros nos afectan claramente y nos afectan en lo que estamos hablando ahora. El objetivo número 3, el primero para que lo comprendamos todos es la desaparición del hambre en el mundo. Evidentemente es un objetivo muy complejo y muy ambicioso y que no tiene visos de poderse cumplir en un plazo tan corto. Pero bueno, el objetivo número 3, el abordaje de la salud y el bienestar, y el 17, la acción por el clima. Ambos, en lo que estamos hablando, sin ningún tipo de duda, se superponen. Siguiendo con esto y dando alguna definición más, está claro el compromiso de los hospitales en materia medioambiental. Eso está claro que claramente vamos en ese sentido y nos está permitiendo una transformación de infraestructuras y procesos para conseguir aumentar lo que han hablado mis dos predecesores, esa reducción de residuos, el reciclaje, la optimización de los consumos energéticos e hídricos
y modernizar las estructuras para hacerlas sostenibles, con cero emisiones. Pero también es fundamental que estos hospitales, que nosotros mismos ayudemos a esa profunda transformación de todos los estamentos, desde los directivos a los pacientes, porque esto no lo pueden llevar a la práctica unos pocos, esto lo tienen que llevar a la práctica, tenemos que llevar a la práctica todos, si no, no va a funcionar. Y ese impacto medioambiental de las instalaciones sanitarias es altísimo, como muy bien han comentado mis predecesores. Como ejemplo, solo en España existen más de 10.000 centros de salud y casi cerca de 800 hospitales públicos y privados. La consultora especializada Ipsen, en un hospital puede consumir entre 20 y 60 mil kilovatios hora por cama año, que son 20 toneladas por promedio de CO2. Porque si eso lo repartimos por los metros cuadrados promedio de un hospital promedio, saldrían como 150 kilovatios hora, entre 150 y 50 kilovatios hora. Esto implica un consumo energético, como ya habéis dicho, del 2% sobre el total de un país como el nuestro. Sobre el total del consumo global del país. Y afecta, sin ningún tipo de duda, el funcionamiento hospitalario, pues el clima, la ventilación, la iluminación, el suministro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo que de alguna manera está marcando la ONU, la OMS y el resto de toda la estructura en estos momentos a nivel intelectual también? El sector salud tiene que generar cero emisiones en 2050. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto ya, como han comentado ya, el sector salud genera a nivel mundial el 4,4% de las emisiones globales. O sea, 2 gigatoneladas de dióxido de carbono. 2 gigatoneladas de dióxido de carbono. O sea, 514 centrales térmicas de carbón al año funcionando todo el día. O sea, el impacto calculado, evidentemente es el calculado, el estimado, es brutal. El informe que aquí se aporta, el de la huella climática del sector salud, de una organización internacional que es una ONG que se ha centrado desde el año 2010 fundamentalmente en esto, que es Salud sin Daño, dice, como también se ha comentado, perdón por la reincidencia, que el 71% de la huella climática del sector sanitario se atribuye a no lo que hacemos, sino a lo que consumimos, sin ningún tipo de duda, a los suministros. Porque los suministros hay que producirlos, hay que empacarlos, hay que transportarlos y hay que ponerlos a nuestra disposición. Por tanto, es importante saber lo que consumimos y tomar conciencia de lo que usamos cada día en nuestros quirófanos. Para intentar controlar esto y mejorarlo, esta organización intenta implementar una red global de hospitales verdes y saludables que afecta del orden de 75.000 estructuras sanitarias en estos momentos y crea una agenda global de hospitales verdes y saludables para dar un marco integral en el cual se tiene que mover la organización, no solo el individuo, sino la organización también. Define una serie de prácticas y tendencias que, dado que son genéricas y todo el mundo prácticamente las conoce, yo no voy a insistir en el resto de la presentación, el empleo térmico de biomasa, el instalar paneles fotovoltaicos para salir de los combustibles fósiles, la generación de energía, el reaprovechar el agua de diálisis, el agua de nuestros grifos, el tenerlos cerrados, cosa más fácil. La mejora de la gestión de los residuos, que tanto hemos comentado ya, el optimizar el uso de los gases, la digitalización para evitar esos desplazamientos, como muy bien se ha comentado previamente, y desde luego concienciar a la población es importante. Y además, la idea de que esta producción, este sistema de funcionamiento verde es caro, no es cierto. No es cierto. No es cierto porque los programas de sostenibilidad se centran también en la reducción de una serie de cosas, en la eficiencia energética, en extender la vida útil del equipo, utilizar menos agua y energía, menos desperdicio, menos toxinas. Eso reduce gastos. Lo que pasa es que requiere una perspectiva no cortoplacista. Hay que hacer esta estimación a largo plazo, pero claramente es coste efectiva como tal. Como muy bien se ha comentado, el NHS, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, ha sido un poco el pionero, junto con el sistema español, que vamos muy, muy cerca por detrás de ellos, en intentar comprometerse con el objetivo de cero emisiones de carbono. La realidad es que vamos a tener que ir aprendiendo, porque este es un camino en el que estamos todos un poco a ciegas, implementando una serie de cosas que pensamos que son eficientes, pero que no sabemos
en el futuro a qué nos van a llevar realmente. Por tanto, tenemos que aprender. Y el impacto ambiental de las áreas quirúrgicas pues es clarísimo. Los quirófanos son un hospital dentro de un hospital, lo sabemos todos. Es un microcosmos complejo que está lleno de estructuras compuestas de ingente cantidades de elementos que están interrelacionados. El compromiso de los hospitales en materia medioambiental debe de perseguir varios objetivos, dos de los cuales son básicos, que es la transformación de las infraestructuras y procesos. Tenemos que ir a estructuras que sean energéticamente satisfactorias y, sin ningún tipo de duda, vuelvo a lo mismo. Hay que hacer una transformación educacional y cultural a todos los niveles. Si no, no podremos cambiar esto. No vale con unos pioneros, no vale con unos hospitales. Tendremos que llevar a hacerlo todos, no queda más remedio. Sin ninguna duda, vuelvo a repetirme, como ya se ha dicho aquí en numerosas ocasiones, los quirófanos son los que mayor uso de suministros consumen dentro de un hospital. Aunque pueda parecer que un hospital es complejo, los quirófanos es la parte de mayor consumo, sin ningún tipo de duda. Desglosándolo y llevándolo un poco a nuestro día a día, todos los kits quirúrgicos que utilizamos están envueltos en plástico, están envueltos en cajas, se hacen individualmente. Y muchos de ellos hay que acabar, acaban en la basura. Todo esto, al final, hay que de alguna manera reciclarlo, reutilizarlo y a veces destruirlo. Por tanto, mucho ojo cómo abordamos lo que realmente tenemos en nuestras manos. Por tanto, hay que abordar estos problemas. Se está abordando de muchas maneras. La reducción de los desechos es básico. La administración de los fluidos y flujos de algo que vamos a comentar ahora después. El reprocesamiento de dispositivos de un solo uso. Si desde luego nos está oyendo la industria, yo comprendo que lo que estamos diciendo aquí no va a ser de su agrado, pero tenemos que empezar a pensar que la instrumentación de un solo uso es claramente ineficiente, pero es ineficiente desde todos los puntos de vista, no solamente desde el medio ambiente, es desde el consumo, desde todos los puntos de vista. Hay que reformular la forma de los kits quirúrgicos, los suministros reutilizables, la iluminación LED, la ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar que cuando hablamos de quirófano siempre nos centramos en el quirófano, pero la área quirúrgica no es solo el quirófano. El área quirúrgica tiene muchas otras zonas. El servicio de recuperación, la área preanestésica, la central de equipos de esterilización, que ahí está muy centralizado el consumo, almacenes, oficinas, etcétera, que hay que incluirlas dentro del manejo. Esta imagen, la imagen del logo de la eficiencia energética de los edificios, la conoce hoy día prácticamente todo el mundo porque te la exigen cuando vas a comprar algo. La realidad es que nuestros quirófanos también tienen una escala de eficiencia. No he querido poner las que hay aquí porque tenemos 15 minutos y desde luego no da tiempo. Hay una mayoritaria que es, desde luego, el sistema de clasificación norteamericano. Los quirófanos dentro de ese sistema son clase 1 y deben de buscar la eficiencia energética global, como tal. Entonces, sobre todo esto que hemos comentado, ¿qué voy a abordar un poco? Pues voy a dar unas pinceladas y unos ejemplos concretos sobre cómo podemos actuar sobre el consumo energético. ¿Qué hacemos con esos materiales, con algunos materiales, con algo de consumo energético y qué hacemos con una parte de los residuos quirúrgicos? Ejemplificando. La iluminación. Esta imagen la conocemos todos. Esta imagen está sacada claramente de una base de imágenes. La conocemos todos. Estas lámparas las conocemos todos. ¿A dónde tenemos que llegar en este momento? A las lámparas de diodos múltiples. ¿Por qué? Pues porque su capacidad de reducción del consumo energético es del 20 al 40%, a igualdad de iluminación, pero es que además son capaces de concentrar mejor los focos, etcétera, etcétera, y las podemos tener desde desplazables, móviles, fotóforos, a las más complejas. Pero hay que tener algo más. Tenemos que empezar a introducir sistemas de apagado automático también dentro de los quirófanos, porque ¿cuántas veces se nos quedan los quirófanos encendidos? Con sensores fotodinámicos, a partir de un cierto momento, no se podrá poner en todos los quirófanos, sino nuestros oftalmólogos lo mismo se enfadan, quiero decir, por los mínimos movimientos que tienen, pero estos sensores nos tienen que permitir acabar con la iluminación innecesaria, porque es un consumo muy considerable. Y luego, estamos hartos de oír muchas veces los quirófanos, por favor, cerrar las puertas, por favor, que hay que mantener la climatización. Pero para eso hay que tener una idea, lógicamente, de qué estamos hablando con la ventilación y el clima en nuestros quirófanos, qué genera. Lo primero hay que saber que hay una clasificación básica de los quirófanos, una clasificación internacional, clase A, B y C, según la complejidad, como la presentación va a estar. Esto es
público, notorio, es fácil de conseguir, pero además cada una de estas clases, dentro de los sistemas de calidad industrial, tiene además un sistema de clasificación ISO que busca la eficiencia y la calidad de los procesos. Como veréis, para ser capaces de generar esta ventilación en estos quirófanos hay que dar un tipo de flujo específico, que además tiene que dar unos caudales mínimos, estamos hablando de 1.200 metros cúbicos por hora de aire exterior que hay que reciclar constantemente. Un grado de contaminación muy bajo, hay que manejar filtros HEPA de altísimo nivel. El caudal mínimo de impulsión de aire cuando nosotros estamos en un quirófano por hora son de 3.600 metros cúbicos por hora. Tenemos que hacer recircular, dependiendo del quirófano, de 20 a 80 veces. En general, un clase A se mueve entre 50 y 60 y un clase C alrededor de 15 recirculaciones por hora. Pero somos, además, tenemos que dar el flujo de aire concreto. O sea, fijaros todas las características de ese ambiente en el cual nosotros entramos y parece que no ocurre nada. Pero además tenemos que ser capaces de mantener la humedad, de mantener los caudales, de mantener las temperaturas, incluso de mantener los decibelios. Y para todo ello generamos una presión, dependiendo del tipo de quirófano, dentro de esos quirófanos, que como veis permite que esa recirculación de aire siempre sea de la zona estéril hacia la zona que potencialmente puede no ser estéril. Todo esto es energía. Energía, pura y dura energía. ¿Y qué podemos hacer en nuestro día a día? Pues yo creo que muy humildemente tenemos que modificar algunos de nuestros usos en quirófanos. Hay que reducir al máximo los movimientos innecesarios, incluso rediseñar los circuitos de movimiento de nuestros pacientes para intentar evitar esa apertura continua y ese paso por áreas y mantener la medida de aislamiento. O sea, es que cada vez que abrimos un ambiente quirúrgico cerrado, nuestros sistemas actuales intentan llevarlo en el tiempo más corto a los parámetros que hemos prefijado. ¿Cómo se hace eso? Impulsando más aire, dando más ciclos, mejorando la temperatura que ha cambiado a más o a menos y cambiando la humedad. ¿Y eso cómo se llama? Se llama energía. Los pequeños gestos cuentan, son muy importantes. Esas cosas que hacemos a diario son muy importantes, mucho más de lo que pensamos. Los suministros. Este es el gran factotum en estos momentos sobre lo que es el consumo realidad. Esta organización, Salud Sin Daño, presentó un proyecto de compra sostenible en la salud que estaba de alguna manera dentro del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que estaba financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, que busca la fabricación, el uso y la eliminación de productos utilizables y la atención de salud sin generar daño. Y esto estaba integrado dentro de esta cadena que hemos comentado antes de Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, que afecta, en el año 2018, afectaba a 1.500 miembros con 62.000 hospitales en 75 países, intentando generar una cultura de funcionamiento global verde, ecológica y, sobre todo, sostenible, porque no es exactamente lo mismo. Son tres términos que están muy vinculados, pero no son exactamente lo mismo. ¿Quién no conoce un quirófano? Qué ordenado, qué bonito, una mesa de quirófano, qué poco hay aquí. Pero cuando acaba el quirófano, ¿qué solemos ver? ¿Cuántos de estos instrumentos, material y equipo solemos ver en nuestros quirófanos? Y en cualquiera de los tipos de quirófano, quiero decir. Y por eso, cuando he hablado del consumo energético, no he querido hablar de la pieza esencial del consumo. Este es uno de nuestros quirófanos actuales y no es de los de última generación. Todo eso es claramente materias primas, manufactura, energía, energía. Y además, ¿qué es lo que más llama, aparte del agobio de lo que tenemos dentro del quirófano, qué es lo que más llama la atención en ese quirófano? La cantidad de cables que hay por todas partes. ¿Quién no se ha peleado con los cables en quirófano? Porque no eres casi capaz a veces de llegar a la mesa. Cada uno de esos cables está conectado al sistema eléctrico y ese sistema eléctrico genera energía. Por tanto, la tecnología en estos momentos es un paradigma que tiene que evolucionar si queremos que tenga sostenibilidad ecológica. En estos momentos no la tiene. Y claramente la tecnología es econefasta, sin ningún tipo de duda. Aunque, ciertamente, la ciencia y la tecnología están ayudando también en la progresión de la cirugía. No se nos puede olvidar. Y este es el paradigma de almacén de quirófano. Quiero decir, yo que he trabajado con varias ONGs por el mundo, quiero decir, si viéramos la de cosas que se pueden hacer con
qué poquito. Si nos fijamos aquí, está todo lleno de envases no reutilizables. Encima envases de plástico, a veces metidos en cajas de cartón. Y muchas de estas cosas probablemente no se van a llegar a utilizar nunca. Es una estimación de lo que se puede llegar a utilizar. Para poder hacer esto, como muy bien se ha dicho, hay que gastar ingentes cantidades de materias primas. Es decir, nuestros sistemas de sellado vascular y de disección ultrasónica tienen una cosa que es el paradigma de la informática actual. Tienen chips. Los chips, para poderlos, los de última generación, para poderlos hacer funcionar, necesitas una serie de minerales que se están viendo que son insustituibles y que además se llaman tierras raras. Raro suele ser lo que es poco abundante. Pero es que además tenemos que fabricar, al final hay que manufacturar nuestros productos para que nos lleguen a nosotros. Hay que transportarlos. El transporte no es llevar la caja. Es que necesitamos todos los medios que hacen que esas cajas, que esos insumos nos lleguen a nosotros. Hay que almacenarlos. Y por último, nos lo tienen que distribuir. Todo esto, ¿qué es? Esto es esto. Estamos esquilmando, aunque pensemos que nuestra profesión claramente es de ayuda a los demás, tenemos una faceta que de alguna manera estamos esquilmando los recursos naturales a todos los niveles, con un consumo de energía desmedido y contaminando. Nosotros directamente, en pequeña parte sí, pero ayudamos a que contaminen aquellos que nos permiten operar. ¿Y cómo podemos abordar esto? Pues uno de los sistemas que hay es esto, los screening para los equipos quirúrgicos, que lo único que intentan es definir. Trabajan, pertenecen a la misma asociación y trabajan con los hospitales que quieren para ayudar a definir qué es lo que se necesita de verdad en un pack. ¿Por qué? Nosotros utilizamos un montón la laparoscopia, utilizamos un montón de pinzas que vienen en un solo envase metido en una sola caja. Hay que definir packs de qué vamos a necesitar, porque al menos si metemos 6 pinzas vamos a ahorrar 5 envases y 5 cajas que hay que reutilizar. Esto se puede conseguir, lo tenemos identificado. Jesús, por favor, finalizando, que no nos vayamos de tiempo. Me quedan como 5 minutillos, con perdón. No sé si es posible. A ver si podemos dejarlo en un par. Bueno, en resumen. El uso racional de los suministros quirúrgicos de las organizaciones, pero a nivel individual también. Y tenemos una responsabilidad individual que no debemos perderla. Iba a hablar un poco de cómo manejamos los residuos quirúrgicos. Claramente, yo voy a poner para que veamos un poco dentro de lo... uno que es la esterilización. Hay métodos, el básico que conocemos todos, que es el térmico, las famosas, el modelo Matachana. Pero, para que todo el mundo comprenda qué significa esto. En mi hospital actual vamos a poner 4 Matachanas este verano. Cada una de ellas va a pasar de consumir 60 kilovatios hora por ciclo a 49, ¿vale? Pero estos esterilizadores de última generación manejan 270 litros de agua por ciclo, 25 litros de agua fría ostomizada. Todo esto hay que trabajarlo también, es energía. Necesita aire comprimido y una potencia importantísima, pero además es instrumental previamente que meter una lavadora, que necesita todo esto. En resumen, un hospital con 2 esterilizadores por calor, 2 lavadoras, 2 secadoras y a la que hay que añadir alguna de ciclo corto para las pequeñas pinzas que tenemos, tal, tiene por día el consumo energético de una comunidad de 20 viviendas al mes. Eso está perfectamente calculado. No voy a insistir que el óxido de etileno era uno de los objetivos para retirar del mundo, que todavía se está utilizando, y que la alternativa hoy por hoy es ir a los sistemas de peróxido de hidrógeno, que son mucho más eficientes y no son cancerígenos, que los residuos quirúrgicos, primero hay que saber qué tipo de residuos hay, todos hemos salido de quirófanos y hemos visto esto alguien lo tiene que reutilizar. Esto no es fácil de reutilizar. Y había puesto el ejemplo de los hospitales Virgen del Rocío, porque está publicado, para que lo comprendamos. Cada trabajador, y ahí entra la señora de la limpieza y el cirujano, cada trabajador por año es capaz de generar 335 kilos de residuos peligrosos, o sea, clase 4. Cada trabajador individualizado. Y de los que son altamente tóxicos, somos capaces de generar 40 kilos al año a lo largo de los años y no hemos sido capaces de cambiarlo. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues desde mi punto de vista, sin ningún tipo de duda, hay que reducir. Hay que reducir, hay que gestionar bien lo que de verdad necesitamos. Hay que reutilizar, y en esto nos tiene que ayudar la industria sin ningún tipo de duda. Hay que reciclar y hay que reutilizar. En resumen, que los quirófanos, como hemos dicho, son los que son de los mayores usuarios de recursos y existe una gran cantidad de iniciativas para mejorar esto.
La mejor manera de utilizar racionalmente estos recursos en su globalidad es conocer lo que estamos haciendo. Los médicos somos, y digo los médicos, no los otros estamentos, los médicos y yo como médico somos los principales gestores de los recursos sanitarios, y esa conciencia hay que tenerla, que no la tenemos. Y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros no puede ser sustituida por la responsabilidad de las instituciones. Esto es muy importante, hay que concienciarse. Muchas gracias y perdón. Muchas gracias a ti, Jesús, por la excelente presentación. La verdad es que es justo lo que pretendíamos, ¿no? Conocer el punto de vista de un gestor. Bueno, vamos a lanzar una encuesta respecto a la charla, y lo primero, permitirme pediros perdón porque ha habido un problema global con el programa Zoom, y me consta que muchos de vosotros no os habéis podido conectar hasta bien empezada la charla. Lo lamentamos, no está en nuestras manos solucionarlo. Sí que es verdad que sepáis que todas las charlas se han grabado y se van a colgar en el canal de YouTube de la Asociación Española de Cirujanos, por ejemplo, las de la semana pasada ya están colgadas. Y os animo de verdad a verlas porque las primeras ponencias han sido francamente buenas y difícilmente se os va a ir de la cabeza este tema si las volvéis a ver, de verdad. No tenemos preguntas en el chat, creo, pero bueno, yo sí que tenía en mente unas cuantas, ¿verdad? Hay algunos temas que han ido saliendo a lo largo de la charla, por ejemplo, la certificación energética. Pues efectivamente, cuando tú te compras una casa, te tienen que certificar energéticamente. Cuando te compras un coche, te ponen una etiqueta de impacto medioambiental. Cuando te compras una lavadora, te dicen A+, B. Pero eso, la realidad es que, ¿creéis que algún día llegará en el que tengamos una certificación energética incluso del instrumental, ¿no? Que el día que vayamos a hacer un concurso de comprar cualquier tipo de material, demos algún tipo de punto por su sostenibilidad? Y, por ejemplo, ahora mismo ha salido una noticia hace un par de semanillas que la Comisión Europea, en el programa de reducción de consumo energético para adaptarse a la situación actual, pues ha sacado una especie de índices de eficiencia respecto a los monitores, a las pantallas, ¿no? Y los dispositivos actuales 8K pues no cumplen este certificado de eficiencia, con lo cual está el riesgo de que no sean comercializables en Europa a partir de la entrada en vigor el próximo año, ¿no? Un poco un tema que hemos tocado, ¿no? De cómo la innovación pues puede chocar en conflicto con la sostenibilidad. Me gustaría saber la opinión de los tres, por favor. Por empezar... adelante, Julio, y luego ya pasamos con Antonio. Por empezar, la ley permite puntuar y dar más puntos. La ley permite casi todo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Lo que no puedes hacer es, de manera arbitraria, colocar criterios. Pero se pueden colocar criterios que permitan dar más número de puntos a aquellas soluciones que mejoran la sostenibilidad. Eso se puede hacer. Pero como ha mencionado Jesús y lo ha transmitido muy bien Antonio, esto es un cambio cultural muy importante, porque lo que queremos es lo más fancy, lo más cool, y si consumen mucho, pues será problema que ahorren otros. Ese es un cambio, y lo han mencionado los dos, es lo que llamamos el stewardship for surgery. Pero no solo en cirugía, en todo lo que hacemos en la asistencia sanitaria. Tenemos que cuidar lo que hacemos, porque esto se lo dejamos a otro. Esto no es nuestro. Esto lo dejamos a otro. Y tenemos que ser capaces de sacrificar los caprichos en favor de soluciones mucho más sostenibles. Y la AECEC tiene un papel muy importante aquí. Y alguna sección que yo participo, vamos a impulsarlo. Porque esto tiene que ser una visión global de todos, de cirujanos y no cirujanos, de todos los que formamos equipos quirúrgicos. Antonio, ¿querías compartir? Claro, el problema por lo menos es a tres bandas, ¿no? La política energética de un país, los gestores sanitarios y los cirujanos. Y en la pirámide de arriba, la industria. Yo soy extremadamente pesimista, porque a menos que haya un factor externo gravísimo, por ejemplo, que la guerra se extienda, no creo que respondamos racionalmente al impasse cultural y energético que tenemos. Ahora, con la guerra de Ucrania, el tema ha cobrado una importancia enorme, porque por primera vez nos enfrentamos en muchos años a la necesidad de reducir, reciclar
y reducir, de reducir el consumo. Y reducir el consumo energético quiere decir, como decía muy bien Julio, reducir el José Luis, pues si no es necesario el 5G, no hacemos 5G, ni el 8K, ni los robots. Es decir, estamos haciendo una auténtica reflexión sobre qué ganamos con tanto gasto. Y insisto en mi curva asintótica, estamos en una fase en la que la tecnología tiene una agenda propia, independiente de las necesidades. Esto empezó con una frase magistral de Steve Jobs, que dijo: la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Esa filosofía de la innovación capitalista arrasa. Y de momento no hay signos de que esto vaya a menos, porque los políticos no se atreven a frenar determinado progreso tecnológico, los gestores sanitarios quieren lucir sus hospitales y los cirujanos quieren sumar series de cirugía fancy. Entonces, culturalmente no estamos preparados para cambiar, a menos que se produzca algún evento externo, como el que ha pasado ahora, y que se acelere el cambio cultural del que hablaba, Julio. Pero a mí me parece que, dado el sistema que tenemos actualmente, no veo solución, al menos en los últimos 10-15 años hay enorme cantidad de papeles lúcidos. Hace 2 años hay un Annals Too Much Surgery de robot. Hay evidencias clarísimas de que no supone una ventaja, por lo menos disruptiva, sobre otras cirugías. Y así podíamos hablar, pero no solo en la tecnología médica, sino en la televisiva, en los coches y en los alimentos. Entonces, a mí me parece que no estamos pensando realmente en que esto puede cambiar. Y a menos que haya algún insulto externo y que reaccionemos racionalmente, nuestra cultura occidental sigue empeñada en hacernos consumir cada vez más. Seguimos en una revolución, en las consecuencias de la revolución industrial, en la que más es mejor. Y lo mencionaste, Antonio, y más no es mejor, no. Probablemente menos es mejor. De hecho, yo recomiendo un paper del Danas que se llama Too Much Surgery, de junio del 20. Oye, está muy bien, porque hay una versión... A ver, la gente sabía hace años que está en esto, más cerca del siglo XIII. ¿Por qué no hacemos caso a los sabios? Vamos con los expertos, como decía el Roto ayer o antes de ayer. Necesitamos gente capaz de hacernos reflexionar. No necesitamos gente que haga mejor o muy bien determinadas cirugías complejas. Necesitamos que la televisión, en vez de enseñarnos un trasplante en un niño con 30 sanitarios detrás, nos enseñe un CAP, nos enseñe las urgencias de un hospital terciario y nos enseñe el día a día de una cirugía de la hernia. Pero como esto no es mediático, nunca conseguiremos que los medios se interesen por aquello que realmente tiene un valor para los enfermos y para los pacientes. Tenemos que dar espectáculo, ¿no? La sociedad del espectáculo de Debord es esto. Y los medios no están tampoco por la labor. Los medios están por hacer eco del avance tecnológico. En La Vanguardia, hace 2 días, un anuncio de FENIN, la Federación de Industria Sanitaria Española, dice que hay que renovar el 50% de la tecnología sanitaria que hay en los hospitales españoles, que está caduca y que hay que cambiarla. Es decir, la industria no se plantea en ningún momento, hoy por hoy, de forma seria, una reflexión ecológica, sino que tiene, como digo, una agenda propia. Es lo que Neil Postman dijo, la tecnolatría. ¿Qué es la tecnolatría? La adoración de la tecnología en sí misma, sin tener en cuenta las necesidades reales de la gente, ¿no? Yo creo que estamos aquí. Mientras la tecnología sea algo que se desarrolla en sí misma, sin mirar a los lados, pues el consumo se irá acelerando y se irá arrastrando con ella otras maneras de consumo. No estamos todos locos con los coches eléctricos, pero de aquí a 10 años a lo mejor que no sabemos qué hacer con las baterías. Es decir, que seguimos un poco en la misma manera de pensar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Sergio, en el chat? Sí. Os traslado una pregunta de Alejandro Rodríguez,
que versa sobre el desperdicio de los instrumentos que utilizamos a día de hoy en los quirófanos. Y, igual Jesús Garijo nos puede responder un poco más sobre si hay alguna ONG que reutilice o que tenga capacidad de esterilizarlos y los generadores que, para usarlos. No sé si sois conocedores. Vamos a ver. De hecho, nosotros mismos, cuando vamos por algunas partes del tercer mundo, estamos reutilizando cosas. O sea, son cosas que realmente no gustan, pero es la única manera de poder utilizar ciertas cosas en sitios donde es prácticamente imposible tenerlo. Y la gran mayoría de las ONGs que colaboran por el mundo reutilizan cosas. Sí, es la única manera de dar sostenibilidad a la acción en sitios donde no hay nada más. Se puede contar otras cosas. Yo cuento la experiencia de al menos dos ONGs haciendo esto. Es decir, por lo demás y por comentar una cosa con respecto a la pregunta anterior, quiero decir, la clasificación energética ahora mismo viene prácticamente en toda la tecnología que enchufamos a algún sitio. Otro problema es, como muy bien ha dicho Julio, que ese no es uno de los criterios ahora mismo en los cuales nos estamos fijando para los concursos. Puede que la sociedad, cuando evolucione, los que vengan, los que tenemos ya a nuestro lado y los que vengan detrás, empiecen a pensar que quizás sí que debemos de meter en nuestros concursos cuál es el consumo energético, que al final es sostenibilidad como tal. Y estoy totalmente de acuerdo, y sí quiero decirlo, en que la tecnología nos ha arrastrado. La tecnología ha ido por delante en muchos casos de la cirugía y nos ha arrastrado. Y nos hemos apuntado a la tecnología y hemos cambiado muchas cosas por la tecnología que nos arrastraba. Y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Os traslado una nueva pregunta de Luis Sánchez Guillén. Y os pregunta sobre vuestra opinión. ¿Creéis que las nuevas generaciones de cirujanos están más concienciados con la sostenibilidad? No sé, a ver, de los que están apuntados al seminario, ¿cuántos son jóvenes? Lo podemos saber. No sé, no, la verdad es que ves los nombres y hay gente que no es para nada junior, ¿no? Claro. Probablemente sí, las generaciones. Pero como decía Antonio, la fascinación es que yo quiero tener 50 anastomosis de la aorta con robot porque lo necesito llevar al próximo congreso. Si no, no me lo van a admitir. Si presento que mis pacientes con hernia van muy bien y que no tengo recidivas haciendo lo que... Esto no es cool, porque lo de las hernias ya... Aunque la cirugía de la pared es muy importante, ¿eh? Quiero decir que ha ganado. Pero hacer hernia bien no es cool. Yo creo que aquí falta mucho liderazgo por parte, primero, de la gestión, pero también de los líderes quirúrgicos. Es decir, hoy en día el 85 o 90% de los jefes de servicio son administrativos. El liderazgo en los servicios quirúrgicos casi ha desaparecido. Las unidades súper especializadas, cada una va por su cuenta, y es muy difícil que el jefe de servicio hoy en día imponga ciertas prácticas ecológicas en su entorno, porque cada especialista tiene sus necesidades, se alía con los representantes de la industria de su ramo, hace sus negocios con ellos y no hay liderazgo ideológico. Entonces, no sé si Julio estará de acuerdo con esto, pero yo sí. Me parece que falta, y entonces la generación joven no tiene role model. La generación joven ha salido un poco, sobre todo la generación, yo diría, los millennials, que son muy adanistas, son gente que descubre el mundo en muchas facetas por primera vez, no han tenido, yo diría, referentes ideológicos en este aspecto, simplemente técnicos. Y entonces, por eso también soy bastante pesimista que realmente los servicios se lleguen a implementar este tipo de prácticas, ¿no? El divide and conquer, la superespecialización, se asocia a una fascinación tecnológica, sin duda. Y hace mucho más difícil crear mensajes relevantes para facilitar la colaboración flexible a gran escala. De manera que somos atacados por diferentes flancos y es imposible.
imposible defenderse, porque ¿quién va a abdicar de ser famoso porque utiliza determinada tecnología? ¿Quién es el primero? Si no hay líderes que son capaces de construir buenas historias, ¿quién se va a inmolar? ¿Por qué voy a ser yo el que deje de utilizar el robot? Uh-huh. Es una reflexión importante, la de Antonio. Nosotros hace unos años, la Generalitat encargó un informe a su agencia de evaluación de tecnologías médicas, en el cual pidieron mi opinión sobre la cirugía robótica, ¿no? Eso, hablando ahora de los políticos, ¿no? Se hizo un informe, yo creo, muy bien hecho, con el coste-beneficio, etcétera. Se venía a decir que en Cataluña había un dispendio, que habían demasiados robots, que se tenía que concentrar cierta patología que a lo mejor sí que era tributaria de cirugía robótica en un solo centro, que no era coste-eficiencia, que no se amortizaban porque no hacían suficiente número de intervenciones al año y que era muy caro. Pero este informe está en un cajón. En Cataluña se han ido comprando robots en la privada y en la pública como si ese informe no existiera. Es decir, que desde el punto de vista de la gestión política, a mí siempre me ha extrañado mucho que no se tome determinadas acciones, ya no solo en la tecnología, ¿no?, sino incluso en la utilización de fármacos, ¿no? Cuando vino la recesión del 2008 al 2012, Cataluña perdió el 20% de su presupuesto sanitario y a los oncólogos les redujeron el 50% de su medicación. Y no pasó nada, no pasó nada. La oncología hoy es uno, fuera ya de nuestra especialidad, ¿eh?, es uno de los sumideros de dinero más importantes que hay. Entonces, quiero decir, me extraña que desde, sobre todo en un país con medicina pública, porque yo entiendo que en el mercado privado, pues mira, cada uno se espabila y que hace lo que puede, pero en un sistema público donde podría haber ciertas orientaciones políticas y administrativas, no sé, se trabaja en un ambiente de total libertad, incluso yo diría de pacto, ¿no?, entre la gestión sanitaria y el hiperdesarrollo. No sé, los gestores nunca se preguntan sobre el diagnóstico, por el sobretratamiento, por la duración de las intervenciones. Yo me quedo absolutamente atónito cuando veo a los residentes de mi hospital, hace ya 2 años o 3 que no estoy, pero en los últimos 5 años, haciendo apendicectomías 2 horas y media, porque había que darla por la paroscopia. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Y esto seguirá siendo así? Y entonces mirando hacia otro lado, porque claro, al final el jefe de servicio quiere utilizar instrumentos porque son los que pagan a este residente para ir al Congreso. Y entonces cerramos el círculo, con lo cual el jefe no tiene más opciones que decir, pues adelante. Colecistectomías de 5 horas en la colecistitis aguda laparoscópica. O sea, cirugías de cáncer de recto. Resecciones anteriores, que mi padre las hacía en 2 horas y cuarto, que están 8 horas en quirófano, con absoluta inconsciencia por parte de la gestión y por parte de los propios jefes de servicio. Y eso yo no veo que vaya a cambiar. No sé, vosotros ahora, yo hace ya 3 años que estoy fuera de la órbita quirúrgica, pero os aseguro que algo que me decidió a jubilarme 2 años antes de lo obligado era un poco esta... por decirlo, esta degradación de la cirugía, que además ha perdido mucho de interés por la parte de fisiopatología y de medicina interna que tiene la cirugía general, para convertirse en una profesión tecnológica prácticamente. Paso Jesús Garico, y quiero aprovechar para dejarle ya plantear 2 preguntas. Perdón. Por supuesto, la de... Es para ti. Quiero decir, vamos a ver, aunque yo creo que está dentro del contexto, pero nos estamos un poco en ese sentido quizás alejando, aunque no soy yo quien tiene que centrarlo, quiero decir, dos cosas diferentes. Uno, las nuevas generaciones es verdad que tienen virtudes y adolecen de defectos, como las hemos tenido nosotros y cada uno de nuestra generación. Pero es verdad que parece que cada vez están más concienciados con los temas ecológicos. Y eso antes o después llegará a su trabajo. Si su trabajo es un hospital, llegará. Lo que pasa aquí, tenemos que potenciarlo. Y dos, ¿por qué tienen este afán todos nuestros residentes, todos nuestros alumnos, por hacer? Entre otras cosas, porque
nosotros, como predecesores, les hemos inducido a ello, que no se nos olvide. Porque el currículum de todos y cada uno de nosotros se hace a base de publicaciones, muchas de las cuales no serían necesarias, pero tienes que tenerlas, porque si no, realmente, ¿tú dónde vas? Quiero decir, estamos en un circuito, ahora mismo, estamos en un circuito que de alguna manera incentiva el seguir haciendo todas esas cosas. Quizás desde las propias estructuras centrales, en este caso nuestro del mundo de la cirugía general, habría que dar una vuelta a esto. Es decir, nosotros somos los que estamos induciendo a la gente que viene detrás a que precisamente adopten estas posiciones. Ellos cuando llegan son, con sus características, gente virgen. Somos nosotros con nuestro sistema el que les imbuimos a que cada vez hagan más cosas. ¿A por qué? Pues porque si no, no estás. Y si no estás, ¿quién eres? Y si no eres, ¿a dónde llegas? Es decir, y me estoy apartando un poco de esto, pero que pensemos que el resultado de la sostenibilidad actual está mucho más la pelota en el tejado de los que estamos ya en una posición apartándonos casi del sistema que los que están viniendo. Y que son precisamente los que vienen los que van a tener lo que corregir. Desde luego, con nuestros parámetros actuales va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Tenemos que cambiar de mentalidad y transmitirles ese cambio de mentalidad. Pero todos, todos. Si no, vuelvo a insistir, no va a funcionar. Efectivamente, Jesús, por tomar un poco también el tema, ¿no?, de volver al aspecto medioambiental, has hablado tú un poquito, que es verdad que se nos ha ido un poco el tiempo, de los sistemas de reciclaje, ya por ir un poco concluyendo, que se nos va la hora. ¿Tan difícil es reciclar, tan difícil es separar el material? Porque nosotros al final muchas veces vemos el quirófano, pues como has puesto tú esa foto del cubo negro, va la pinza de la laparoscopia, los guantes que nos quitamos, va todo. Pero bueno, yo en mi casa tengo un contenedor para el papel, uno para el vidrio, uno para el orgánico, uno para el plástico, ¿no? ¿Podríamos llegar a eso? ¿Es imprescindible que todo se incinere? Actívate el micrófono, Jesús. Para empezar, todo nos incinera. Quiero decir, ahora mismo, como muy bien ha comentado Julio Mayol, quiero decir, hay una normativa brutal. Si nuestros hospitales, que además pasan inspecciones una detrás de otra, cumplen la normativa, ahora mismo hay un acúmulo de normativa y de procedimientos que abarcan a todos y cada uno de los aspectos, entre otras cosas, del manejo de los residuos. En los hospitales, hoy por hoy, los residuos se separan prácticamente en todas las clases de residuos. Como ya habéis visto, desde tipo 1 a tipo 5. El tipo 5 ya veis que es el instrumental, es el aparataje que se queda obsoleto, la obsolescencia. Todo eso se separa y ahora mismo se lleva a los distintos tipos de reutilización o de eliminación del producto. Es verdad que cada vez hay más empresas que se están quedando con esos residuos, sacan las partes tecnológicamente, quiero decir, los minerales concretos, algunos tipos de componentes concretos, y con ellos están volviendo a fabricar cosas. Ahora mismo ya hay industria de insumos a nivel sanitario que está funcionando con material reciclado. Uno de los paradigmas de precisamente la red de hospitales verdes, uno de los paradigmas es utilizar, comprar materiales hechos con productos reciclados. O sea, que pensemos que nuestros hospitales son, de alguna manera, ambientalmente mucho más eficientes de lo que pensamos. Lo que pasa es que el volumen que tenemos es enorme. Es enorme. Y quieras o no, para cambiar, para reducirlo, tenemos que actuar nosotros. Muchas gracias. Bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero también por dar un poco más de... No, para nada, sino también por dar un poquito de utilidad a la gente que se ha conectado más tarde. No sé si queda alguna pregunta por contestar, Sergi. No en el chat, no. Genial. Pues bueno, no sé si queréis hacer alguna última reflexión alguna, y si no, pues daros las gracias, porque todos sabemos en la última semana y cómo se han acumulado los webinars. Dar las gracias a Julio Mayol, de verdad que los que no hayáis podido conectaros, os recomiendo encarecidamente que busquéis en YouTube, en el canal de la ECE, la charla que ha dado, porque ha sido francamente buena. A Antonio Siches, pues darle las gracias por sacar tiempo en su retiro para explicarnos y ponernos sobre la mesa pues esa perspectiva que él nos puede ofrecer. Y a Jesús, pues darnos un poco también ese enfoque desde el gestor que conoce profundamente la organización sanitaria.
Yo simplemente dar también gracias a Sergi por estar con nosotros y me quedo con dos reflexiones que además han sido recurrentes con dos webinars que hemos tenido, ¿no? Con los de los dos las charlas coloquio. Hemos visto, el otro día hablábamos cuando el liderazgo, de cómo el ego del cirujano a veces nos impulsa al hacer grandes cirugías inútiles, ¿no? Pues una vez más esa reflexión ha vuelto a salir aquí. Y el otro día cuando hablábamos de decisiones compartidas, vimos como cuando la cosa no es tan clara, no está tan clara la verdad, tenemos que añadir a nuestra ecuación para tomar la decisión, pues quizá la opinión del paciente o quizá en esta el impacto medioambiental. Entonces, nada, despediros, daros muchas gracias a los oyentes. La verdad es que aunque haya sido tarde, pues hemos conseguido captar un público que seguro que va a poner en marcha esta bola de nieve. Y me despido poniendo en conocimiento de vosotros que la siguiente webinar que organiza la AEC, nos van a poner ahora en pantalla la que será. Será el día... No me sale el día... Será de la sección de trauma y cirugía de urgencia sobre un poco la atención multidisciplinar del paciente traumatizado grave. Muchas gracias a todos y espero sin duda veros en Madrid la próxima semana. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós.